el pie para recoger de bloque o de tornillo en la parte superior. Aquí vemos que trae un tipo de bloque, este, y trae este. La diferencia es que en este momento el que tiene puesto es más grande, más largo que el pequeño. Aquí vemos la diferencia, es mucho más grande, más pesado, y por ende recoge mucho más el material. Vamos a montarlo en la máquina. Bueno, metemos el material, clavamos la aguja y empezamos a coser. Amigo, aquí la tenemos, y recordemos que tenemos el bloque más grueso y por ende nos da mucho más recogido, y recordemos que tiene el bloque menor o más pequeño, lo cual nos da menos recogido. Solamente basta con bajamos el pie, y para cambiar basta solamente con ablojar ese tornillo, sacamos el bloque, ablojamos el tornillo, sacamos el bloque y metemos para que nos dé menos recogido. Lo montamos, montamos el pie con el otro bloque y clavamos la aguja y cosemos. Aquí vemos la diferencia del bloque más pequeño, nos recoge menos, y el bloque más grueso da más presión, por ende nos recoge mucho más. Y vemos la diferencia. Apoya a mi amigo con un like. Si te ha gustado este video, suscríbete, y recuerda, aquí en la descripción del video te dejo el primer video de el pie para recoger con tornillo, y en el próximo video veremos el tercer pie, que es para recoger ya sea por abajo y por arriba plano, o las dos recogiendo. Hasta el próximo video.